¿qué tal, amigos? En el día de hoy me encuentro muy emocionado porque estoy acá en la ciudad de Medellín para disfrutar de lo que es el partido entre Atlético Nacional versus Racing Club de Avellaneda, un equipo de Argentina. Nacional ha sido campeón de esta Copa Libertadores en dos ocasiones, una en 1989 y la otra, la que todos conocen, como en el 2016 frente a Independiente del Valle. Por el otro lado, Racing Club de Avellaneda ha sido campeón una sola vez en 1967. Y amigos, va a ser un encuentro emocionante de dos equipos campeones de América. Así que este partido, la verdad, yo considero que no va a decepcionar. Pónganme en los comentarios qué tal ven a estos dos equipos, quién va a pasar a la siguiente fase. Y esperemos disfrutar tanto de este video. Podemos encontrar toda variedad de camisas de Atlético Nacional. Acá nos encontramos la unidad deportiva Atanasio Girardot. Podemos encontrar chuzo, mazorca, como para degustar antes de entrar al estadio. En la parte de algunos hinchas se toman la fotico con la Copa Libertadores. Mi gente, acá ya hemos llegado al estadio. La verdad no sé si entrar, porque hasta ahora justo en la tribuna a la que voy a ir, que es la de Oriental, da todo el sol. Creo que es mejor esperar hasta pasada las 6 para que baje un poco el sol y no nos quememos. Gol de Nacional, 1-0, al parecer un autogol, o gol de Zapata, no se sabe bien. Confirmado, gol de Cristian Zapata, el defensor, goleador. Iba a acabar el primer tiempo, Nacional 1, Racing 0. La pelota quieta fue la que desequilibró el partido. Y pues ocasiones como tal, ambos equipos, ¿no? Pero bueno, esperemos que este segundo tiempo mejore mucho. Roger Martínez, cartagenero. ¡Golazo de cabeza! ¡Qué golazo!
muy buena ventaja para ir a Argentina. Nada está dicho todavía, pero muy buena ventaja. Penal, penal para Racing. Gol de Racing de penal. Va Racing. Va Racing. Ay. Emocionado por el cierre del partido. Se acabó. Gana Nacional 4-2. Amigos, el día de hoy acabamos de vivir un partido increíble. Nacional empezó ganando 3-0. Por dos errores de Nacional, Racing se pone 3-2 a 1. Y después, justo de ese gol, el segundo de Racing, llega el 4-2 de Nacional, algo increíble. La verdad, la pasamos excelente. Lo bueno del fútbol y lo emocionante son los goles. Y hubo nada más y nada menos que 6 goles. Espero que hayan disfrutado de este video, tanto como yo disfruto hacerlo para ustedes. Y nos vemos en una próxima ocasión.